Ingeniero, buenas noches. El 1S corresponde al segundo ciclo. El segundo ciclo de la maestría. No, estimado. 1S es el primer periodo académico. 2S es el segundo periodo académico en el año. En el año está dividido en 2 semestres académicos. El primer semestre es mayo a octubre y el segundo semestre es diciembre a abril o noviembre a abril por lo general. Ya. Ahora el año depende en el año que estés. Ustedes ingresaron en el 2S2021. Si ustedes les preguntan en qué año ingresaron al instituto, ustedes ingresaron en el 2S2021. ¿En qué fecha? En noviembre del 2021. ¿En qué día? Bueno, el día podía haber sido del 22 al 26 de noviembre, que eran las fechas de matrícula. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas? Ya. Entonces, si ya está claro eso, eso tienen que tener ustedes bien presentes al momento de matricularse. Ya. Ustedes ahorita se van a matricular en qué periodo? 1S2022. ¿Por qué? Porque estamos ahorita mayo del 2022. Acá vamos a ponerle noviembre, que era por lo general. Noviembre, abril. Ya. Ustedes ingresaron en el 2S2021. Pero ahora en este nuevo año académico va a ser 1S2022 y 2S2022. ¿Ya? Ahora, comencemos con la parte importante. Estudiante regular. ¿A qué se le llama estudiante regular? Los estudiantes regulares son los que pasan por lo general todas las materias en un periodo académico. Los estudiantes que pasaron en el 2S2021 sus materias de forma regular, entonces ellos se los notificará con los docentes del tecnológico Simón Bolívar para la matriculación. ¿Ya? Entonces, si algunos de ustedes preguntan por chat, este ingeniero, ¿cuándo empezamos la fecha de matrícula? Yo pasé todas las materias en este 2S2021 que ingresé. ¿Cuándo empezamos? Entonces, yo ya les he dicho, CENESI nos envían el cronograma de matrícula en el cual ustedes van a poder matricularse. ¿Con ayuda de quién? Con ayuda de los profesores del mismo tecnológico. Eso es para los estudiantes regulares. Pero también hay estudiantes irregulares. ¿Cuáles son los estudiantes irregulares? Los que tienen segunda matrícula o tercera matrícula. ¿Cuándo un estudiante tiene segunda matrícula? Cuando ese estudiante, por A o B motivo, en el término 2S2021, reprobó
una materia o más materia. Cuando se repruebe una materia o más materia, digamos que ustedes están viendo física, fundamentos, matemáticas, electrónica digital, y informática y comunicación. De las 6 materias se quedaron en física. Entonces ustedes ya no son estudiantes regulares, ya son estudiantes irregulares. ¿Por qué? Porque están reprobados en una materia. Pero, profesor, yo me quedé en las 2 materias. Entonces, usted es un estudiante irregular con segunda matrícula en 2 materias. Pero, ingeniero, yo la verdad me registré y abandoné, me deserté, no vine durante todo el periodo académico. Usted es un estudiante de segunda matrícula, reprobada 6 materias. Así de simple. ¿Ya? Preguntas hasta ahí de los estudiantes regulares y de los estudiantes irregulares. Dígame, señor Kevin. Mike, perdón. Profe, y de los de tercera matrícula, profe. Buenas noches. Espere, vamos por partes. Primero regulares y de segunda matrícula. Ya vamos por licenciado, una pregunta. Dígame. Entonces, los estudiantes regulares tenemos que esperar que un mensaje de ustedes, de los Sí, licenciados. así es, estimado. Se Pero notificará. cada uno le escribirán. Claro, se les va a notificar por paralelo. Por eso es importante que no se despeguen de los grupos. Por eso yo no he borrado los grupos todavía. Yo Y no voy los a... estudiantes regulares que han aprobado que se quieren cambiar de carrera. Ya, los que se quieren cambiar de carrera, eso bueno, ya lo iba a explicar más abajo, pero ya que me pregunto ahorita, los que se van a hacer cambio de carrera, yo les pregunté a qué carrera van. Entonces, ya les di el contacto del coordinador de la carrera que van. Les di el correo del coordinador de la carrera que van. Lamentablemente tienen que preguntarles a ellos cuándo les van a dar respuesta. Yo no le puedo dar respuesta de eso porque eso lo manejan. ¿En dónde envío el correo de? Yo quiero cambiarme mecánica automotriz, pero no veo el correo. Yo sí les envío, ahí están en los WhatsApp. Si no lo tiene, escriba por favor en el grupo de WhatsApp. Yo hice la homologación o cambio de carrera a la carrera tal. Por favor, deme el número del coordinador. Yo les di, es el ingeniero. Manosalva, ya. Él es el encargado de la carrera de mecánica automotriz. Sí les pasé. Ya, por favor, escriba. Ya, otra pregunta, el señor Michael tiene levantada la mano. El señor Michael. Bueno. Señor Pachay. Ingeniero, buenas noches. Yo en este caso, yo vendría a entrar, sería irregular. Yo me quedé en una materia que es electrónica digital. Ya, perfecto. Mi pregunta es, ¿la gratuidad ahí la pierdo ya solamente en esa materia Usted solo o...? tiene que pagar esa materia, registrarse en esa materia y usted pertenece a ese nivel. Hasta que usted Ya. apruebe todas las materias de ese nivel, usted no puede decir que es de segundo nivel, usted es de primer nivel. Ya, solamente tengo que aprobar esa materia. Pagar esa, no tengo que pensar en las que vienen. Si usted gusta, puede ampliar, pero eso se lo hace después de la matriculación. Pero ya, y si yo amplío, ¿tienen las siguientes materias también me las van a cobrar o no? Estimado, solo se Estimado, cobra solo la se materia cobra que la se materia quedó. que se quedó. Ya, perfecto, eso quería escuchar. Muy amable, Ya, gracias. ya. En este punto también hay algo importante. Hay algunos estudiantes que vinieron con pérdida de gratuidad. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen que pagar toda la carrera. Entonces, si ellos tienen que pagar toda la carrera, ellos ya se les cobró en este primero S20, 2S2021, ya se les cobró las materias que habían reprobado. Y si vuelven a reprobar ahorita, se les va a cobrar esas materias más las materias del siguiente nivel. ¿Por qué? Porque ellos tienen que cancelar toda la carrera. ¿Ya? Dígame, señor Michael, ¿tiene levantado la mano? A ver, señor Eddie Pareja, dígame cuál es su pregunta. Escúcheme, entonces para pedirme el cambio de carrera tengo que enviarle todo al ingeniero Orozco Manobanda. Manosa, sí. Ahí le envío todo. Sí. Ya, Y ahí pero tiene el número, él tiene el número de teléfono también, puede escribirle directamente que usted es de la carrera electrónica y usted ya envió la solicitud de cambio de carrera.
No, no hay número del teléfono. Ya, entonces escríbame por favor por WhatsApp en el grupo. Por favor, para eso es el grupo, para que todos se puedan también ya, comunicar. Pero también quiero cambiarme de jornada. Escríbale también a él. Escríbale a él, dígale que se va a cambiar a la carrera de él y que quiere en la jornada tal. Ahí le va a decir, sí se puede porque si hay espacio. Le va a decir, no se puede, estimado, porque en la noche está muy lleno o en la tarde está muy lleno. ¿Ya? Él tendrá que solucionarle en ese sentido esa parte. ¿Ya? ¿Y si no tengo respuesta? ¿Cuánto tiempo esperaría? Es que todavía no empezamos matrícula, por eso les estoy diciendo. Ya, listo, gracias. Perfecto. Ya, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? No hay preguntas, continuemos entonces. Señor Jiménez. Buenas noches, máster. Una consulta, usted mencionó ahorita de las personas que tienen que pagar las dos, toda la carrera. Yo soy estudiante graduado, ¿no? Yo pagué el primer semestre, yo soy estudiante regular ahorita. Yo sigo pagando todavía la carrera. Si usted lo enviaron con pago de carrera, eso ya viene directo a CNCI. Nosotros no cobramos eso. Si CNCI lo envió así a usted aquí al instituto, lamentablemente CNCI es el que está cobrando la segunda carrera. Nosotros no cobramos. Sí, nosotros, recuerden, ningún docente tiene la capacidad de estar cobrando nada. ¿Ya? Y si tienen algún detalle con algún profesor que esté cobrando, así mismo me tienen que informar para poder preguntar al docente cuál es el inconveniente que tiene. ¿Ya? Yo hablo sobre las matrículas, sí. Así como pagué... El 1S, el 2S, ajá. 2021, sí. Ya viene directamente de CNCI. Si de CNCI lo enviaron con pago de la carrera, no puede hacer nada, lamentablemente ya, tiene que cancelar. No, yo quería saber nada más para estar prevenido. Todos los semestres va a tener que pagar las seis materias. Listo. Profe, buenas noches, Michael Romero. Dígame, señor Michael. Sí, que estaba hablando y no tenía problema con el micrófono. Oiga, ayúdeme con algo. Bueno, en este caso, yo si no llegase a alcanzar a inscribirme en este semestre, ¿tendría que yo hacer una documentación para dar de baja mi matrícula o simplemente con el hecho de que no pague el, porque yo no tengo gratuidad, pues no, de que no pague el valor del CNCI, no quedaría como matriculado? ¿Cómo haría yo ahí? Ya, a ver, le explico. Si usted es un estudiante como su compañero, creo, José, que tiene que pagar la carrera, no es que nosotros le estamos cobrando, sino automáticamente CNCI nos envió así. Usted lamentablemente tiene que pagar todos los semestres académicos el valor de las seis materias. ¿Ya? Ahí, si usted no paga, digamos, usted dice, ¿sabe qué? Yo no quiero seguir pagando. Quiero retirarme del instituto, quiero retirarme, dar de baja el cupo. Entonces usted hace la solicitud de anulación de matrícula y en el correo, en el cuerpo del correo, no en el asunto del correo, sino en el cuerpo del correo. El asunto es retiro o baja de mi matrícula. Y en el cuerpo del mensaje usted indica, yo, fulanito tal, con cédula tal, mediante este correo dejo por escrito dar de baja el cupo de la CNCI para poder volver a dar el examen transformar o lo que sea, y listo. Si es que usted quiere retirarse. Ahora, usted no quiere estudiar, pero quiere seguir manteniéndose aquí en el instituto, lo único que usted tiene que hacer es no llenar los papeles, no entregar nada y listo. Ahí queda sus datos ya guardados. Y si cuando llega, usted regrese, el reingreso y cuando usted venga después de dos semestres, un semestre más, no sé, un año, cinco años, como algunos han regresado después de cinco años, entonces ahí usted tendrá que hacer la solicitud de reingreso que voy a explicar más abajo. ¿Ya? Y en la solicitud de reingreso, como usted consta como estudiante de que tiene que cancelar la carrera, entonces tendrá que seguirla pagando. O en su defecto, si hay alguna ley después de dos, tres años que anulan todo eso, entonces usted ya no tendría que pagar, sino continuar con sus estudios normalmente. Ya, perfecto. Ya, listo. Señor Ariel. Profe, buenas noches. Para empezar, una pregunta, profesor, una consulta.
Sobre la, o sea, el cambio de jornada. Ya. Yo ya hice todo el proceso sobre lo que todavía no estamos hablando de cambio de jornada, pero le voy a responder rápidamente. Los cambios de jornada ya les he indicado que tienen que presentar la solicitud y aparte tienen que presentar la evidencia. Una vez que presentan la solicitud y la evidencia, se procede con el Departamento de Bienestar Institucional a dar la validación respectiva. Sí, pero tengo, yo ya hice ese trámite, pero no me llega ni un resultado. Es que todavía no tenemos, todavía no estamos ni matriculando, estimados. No sé cuántos estudiantes van a ingresar. Yo para poderle contestar la solicitud de cambio de jornada, tengo que ver primero cuántos estudiantes tengo en cada paralelo. Si fuera virtual, encantado de la vida le cambio. Le cambio de jornada, pero, porque en virtual no hay ningún problema de ese tipo. ¿Cuándo más o menos sé los resultados? Ya, eso tengo que esperar a la matriculación. Usted puede matricularse. Ya, usted puede matricularse, pero si por A o B motivo no se le da el cambio de jornada, usted puede decir, bueno, no quiero estudiar porque no se me dio el cambio de jornada y anula la matrícula. Lo que normalmente se hace al inicio del semestre. ¿Se acuerdan que hasta el 6 de enero tuvieron para anular la matrícula? Y entonces usted anula la matrícula porque no puede, ¿ya? Porque usted trabaja o algo. Pero si usted tiene, digamos, usted tiene un sustento, como algunos estudiantes me enviaron, dicen, no, es que yo tengo a mi abuelita que es discapacitada. Sí. Ya, perfecto. No, ya, escúchame, pero... escúchame primero. Entonces, usted tiene todo eso. Ya, perfecto. Entonces, el Departamento de Bienestar Institucional le va a indicar a ustedes qué día le van a ir a hacer la visita. Y, bueno, no le van a indicar, sino de qué tiempo a qué tiempo usted. Digamos, usted dice que cuida a su abuelita en la tarde, en la mañana. Ya. Entonces, usted está cuidando a esta persona. Y entonces va el Departamento de Bienestar a verificar que efectivamente todo lo que usted ha escrito es real. Una vez que está todo eso validado, automáticamente se le hace el cambio de jornada de manera inmediata. Pero también de qué depende el cambio de jornada, de la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos en cada paralelo. No podemos exceder el máximo de 30 estudiantes por paralelo. Si excedemos el número de estudiantes por paralelo, ahora que estamos en la presencialidad, no se va a poder, no se los va a poder ubicar. Va a estar demasiado colapsado los cursos. Y eso tampoco queremos nosotros por este tema de la pandemia. Aunque ya se ha dicho que se pueden quitar mascarillas y todo lo demás. Sin embargo, todavía hay un cierto protocolo de seguridad. ¿Ya? Entonces, todo esto hay que validar. Si usted sostiene de familia, usted es la persona que ejerce en el hogar y da todo lo demás, entonces así mismo se validará. ¿Ya? Todo esto se va a validar. Mientras no haya matriculación, no hay ningún problema con eso. Usted puede matricularse, si usted tiene los papeles, no hay ningún problema. Vuelvo a insistir, no hay problema porque están los papeles de por medio de que usted ya entregó eso. ¿Ya? Y eso automáticamente con el Departamento de Bienestar Institucional se valida. Ahora sí mismo, como le indiqué a su compañero, si por algún motivo no se le dio el cambio de carrera o no se le dio el cambio de jornada por aunque presentó los papeles, usted está en la libertad de poder retirarse de ese ciclo académico. Asimismo, hasta 30 días después del inicio de clase. Eso tienen un mes. Si por algún motivo, así mismo, no tienen algún inconveniente con eso. Ya. No se les va a dar todavía la respuesta a las solicitudes de cambio de jornada porque no tengo número exacto de estudiantes que van a ese paralelo. Eso ya lo estoy trabajando a la interna con el ingeniero Baco y vamos a ver cuántos estudiantes hay hasta el momento. Los que pasaron de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto y de cuarto a quinto. En la tarde, si se va a cambiar a la tarde, si hay espacio. Lo que quiera, hay espacio en la tarde. Pero si de la tarde se quiere ir a la noche, está medio complicado porque los cursos están colapsados. Y aparte con los estudiantes de reingreso que también vienen o regresan a estudiar en este nuevo término académico, eso también es un problema. Por eso es que a los de reingreso se le da prioridad en este caso. Porque ellos ya tienen asignado un cupo y ellos ya han estudiado con anterioridad en el Simón Bolívar. En cambio, ustedes van recién de primero a segundo ciclo. Se va a hacer todo lo posible por ayudar a todos los estudiantes a que se cambien de jornada. Eso sí, ténganlo por seguro,
Todos vamos a hacer lo posible para cambiar a todos los que presenten la documentación con todos los papeles que se les pide o se les está solicitando en el video. Yo solamente tenga eso presente. Dígame, señor Núñez. Buenas noches, máster. Una pregunta. Si yo me quiero cambiar de carrera, ¿tendría que comenzar de nuevo, coger de nuevo primero? Así es. ¿Por qué tiene que volver a haber primer ciclo? Porque la matemática no es la misma, la física no es la misma. Solo la materia de comunicación e informática creo que tienen cierto grado de similitud y son homologables entre las demás carreras. Pero de ahí de nuevo va a tener que ver una, dos, tres o cuatro materias de la carrera que va a cambiarse. Y eso ya depende del coordinador con el cual va a ser la homologación de carrera. Ya, muchas gracias, máster. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para ir a los de tercera matrícula? Ya. Profe, una consulta. Pero levanten la mano, por favor, estimados. Les pido el favor que levanten la mano para dar un orden. Ya. Dígame, señor Brian Jaramillo. Entonces, ingeniero, entonces el 1S entramos los que vamos para segundo ciclo. Claro, 1S 2022. Todos ustedes son del primero, van a segundo ciclo. Ah, porque anteriormente éramos el 2S 2021. Así es, estimado. Ah, ya. Entonces tengo que esperar que me llegue la notificación el 1S 2022. Así es, estimado. Dígame, señor Marcos. Ingeniero, ¿y desde cuándo se pagaría lo que es la materia reprobada o las materias reprobadas? Eso lo cobra CNESIN. Nosotros simplemente vamos a llenar el histórico mediante una matriz de alumnos. Eso se lo va a trabajar ahora con el ingeniero Baco, que es el subcoordinador. Entonces, él les va a pedir ciertos datos de cada uno de ustedes. Ojo con esto. Si ustedes mienten en alguna materia que han pasado o no han pasado, van a tener una penalización y pueden tener problemas con la CNESI, porque ya todo esto se manda directamente a la CNESI. Así que, por favor, si supongamos usted está reprobado en tres materias, entonces usted tiene que poner que está en las tres materias que está reprobado. Tiene que avisar las tres materias que está reprobado mediante la solicitud. Si usted dice, no, solamente voy a poner dos y una no la voy a poner, al momento de hacer la verificación de datos, usted va a ser penalizado por esa parte, ¿ya? Entonces es importante. Igual también se les va a revisar el print de notas a cada uno de ustedes. Recién se están pasando todas las notas al sistema académico. Por eso tampoco no estamos empezando matrícula. Yo puedo matricularles, yo puedo darles el Excel como para que ustedes llenen como llenaron al inicio del semestre, ¿de acuerdo? Es el mismo Excel. Lo único que cambia es que en vez de 2S2021 ahora va 1S2022. En vez de ir primer ciclo, porque aprobaron todos los estudiantes regulares, iría segundo ciclo. Los estudiantes irregulares, ellos siguen manteniéndose en primer ciclo. ¿Por qué? Porque ellos ya se quedan por primera vez en una materia o se están quedando por segunda vez en una materia, como es el caso de las terceras matrículas que voy a explicar en este momento. ¿Ya? No hay preguntas. Ya, continuemos entonces. Para hacer una breve retroalimentación. Los regulares son los que pasaron todas las materias, se les va a notificar. Los irregulares son de segunda matrícula, ¿por qué? Tienen que hacer esa solicitud, ¿por qué? Porque ellos han reprobado una o dos materias en el 2S2021, que es el término que actualmente pasó. Y los de tercera matrícula son los estudiantes que han reprobado por segunda vez la misma materia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay estudiantes de reingreso que el semestre pasado, al que ustedes están actualmente, ingresaron a este nuevo término 2S2021 que pasó. Entonces ellos, supongamos, vinieron arrastrando la materia de matemática. Y ahora en este nuevo término académico se volvieron a quedar en matemática. Entonces, ¿ya cuántas veces se van quedando? Se van quedando dos veces. ¿Ellos qué tienen que hacer? La solicitud de tercera matrícula. Y lamentablemente, solo podrán ver, o bueno, no ver, sino solo podrán estar en las materias que han reprobado por segunda vez.
¿Qué quiere decir eso? Si se quedó en matemática por segunda vez y ahorita en este nuevo término 2022, en este nuevo término 1S2022, solo van a poder ver esa materia, no van a poder ver más materia. No, que ingeniero, yo quiero, mire que sí puedo ver la materia de contexto socioeconómico e intercultural de segundo ciclo. Déjeme ver esa materia. No puede. ¿Por qué? Porque usted es un estudiante de tercera matrícula. Y asimismo, hay estudiantes que saben que se han quedado dos veces en la misma materia, se matriculan y hacen la solicitud de segunda matrícula. Asimismo, van a ser penalizados y llamados la atención. Ojo con lo que les estoy diciendo. Ya los estudiantes que ya han estudiado anteriormente en el instituto ya saben eso. Ya. Por favor, escojan bien esa solicitud. ¿Ya? Y si no les queda claro, me escriben ahí en el WhatsApp y yo les voy respondiendo uno a uno. Pero por favor, escriban en el grupo. No me escriban por interno. Me escriben por interno, no les puedo responder a toditos. Porque toditos me hacen la misma pregunta por interno. Hagan la pregunta. Así respondan todos. Así pregunten todos alguna pregunta. Escriban en los grupos. ¿Ya? Por favor, esa parte. Esa parte sí quiero que me ayude. ¿Ya? Entonces, estos estudiantes de tercera matrícula, más que todo aquí en el primer ciclo, son los estudiantes de reingreso. Los que recién ingresaron por primera vez en el 2S2021, a lo mucho pueden llegar a segunda matrícula. ¿Cuándo van a hacer tercera matrícula los que recién ingresaron en el 2S2021? En el 2S2022. Si se vuelven a quedar ahora en este nuevo término, en las materias que reprobaron, se vuelven a quedar, ahí sí ya tendrían que hacer la solicitud de tercera matrícula. Y ojo, solo podrán estar en las materias que han reprobado por segunda vez. Si solamente reprobó por dos veces matemática, entonces solo en este nuevo término académico va a haber matemática. No, es que quiero adelantar otra materia de segundo. No va a poder adelantar. ¿Ya? A ver, vamos por orden. Señor Reyes. Ingeniero, buenas noches. Y ahí, supongamos, si se quedan dos veces la misma materia, digamos, el semestre solamente ve esa materia y ahí tienen que pasar esas materias para así poder ver las demás. Pero ya lo vería el otro semestre, si es que así pasa. Así es. Claro, sí. Y si se por grave motivo se vuelve. Se queda por tercera. Lamentablemente pierde la carrera, que es lo que iba a decir. Pierde la carrera, como se dice. Sí. Y tiene que volver a dar la prueba a transformar. La prueba de nuevo, empezar desde cero. Sí, desde el CNC tiene que volver a empezar todo. Así ya. Ok. Ya. ¿Alguien más? Gracias. Ya, perfecto. Señor Kevin Torres. Ingeniero, yo estoy en electrónica digital. A ver, ¿hay que pagar otra vez el CIAU de esa materia? Si se quedó, sí. Claro, yo estoy en tercera matrícula, en electrónica digital. O sea, está viendo, ¿esta es la tercera vez que ves la misma materia? No, me voy quedando dos veces, ya, entonces tiene que hacer la solicitud de tercera matrícula de solo electrónica digital. Este nuevo término solo va a haber electrónica digital, no va a haber ninguna otra materia. No puede ver hasta que no pase, está usted a prueba ahorita. ¿Ya? Sí, yo envié ya el ¿cómo se llama? Ya, pero con ustedes es más fácil. No se olviden de enviar, eso también iba a escribir. Eso me estoy olvidando. Para segundas o terceras matrículas, inclusive reingresos, los correos son jquispi@itssb.edu.es. Obviamente en minúscula, por favor, se me fue la mayúscula. Déjeme borrarle. Ya. El otro correo es osu-cornejo@istcb.edu.es y g-obaco@istcb.edu.es. ¿Ya? Esos son los tres correos que ustedes tienen obligatoriamente que enviar si son estudiantes de segunda matrícula o de tercera matrícula. Ojo, por favor, en el mismo correo los tres correos que están aquí. No envíen un correo con el mío, un correo con el del licenciado Cornejo, un correo con el ingeniero Baco.
Por favor, si yo respondo un correo y lamentablemente no están copiados el ingeniero Cornejo o el ingeniero Baco, no se va a ir su solicitud. Se los repito y está grabado. Estoy grabando por eso la reunión de hoy. Por favor. Y si hizo mal, por favor, vuelva a hacerlo. No hay ningún problema. Y en el nuevo correo usted pone asunto, tercera matrícula. Asunto, segunda matrícula. Si es estudiante regular, solo tiene que esperar a que le notifiquemos por mediante WhatsApp o mediante Classroom. Porque el ingeniero Baco también tiene acceso a todos los Classroom y les envía a todos los Classroom cuando empezamos el proceso normal de matrícula. Ahorita tenemos que primero matricular a los estudiantes irregulares y los de reingreso. Dígame, señorita Kijije, Ana. Profesor, ¿puede escucharme? Sí. Quería preguntarle a las personas que estaría repitiendo una materia, ¿podría cambiarse de jornada o la repite en la misma jornada? Ya. Como volví, bueno, tal vez no ingreso a la primera parte. Si usted está reprobado una materia y quiere cambiarse de jornada, son dos solicitudes. La primera solicitud es de segunda matrícula por la materia que reprobó y la segunda solicitud es cambio de jornada. Si usted se va de la noche a la tarde, no hay problema, hay bastante espacio en la tarde. Pero si se quiere ir de la tarde a la noche, sí es un poco más problemático porque tengo demasiados estudiantes y aparte los que vienen de reingreso de la noche. ¿Ya? Entonces, eso le puedo indicar por el momento. ¿Ya? Y además que obviamente que en la solicitud de cambio de jornada tiene que indicar el porqué y enviar los archivos adjuntos. Y como le dije a su compañero, tiene que esperar porque yo tengo que primero revisar cuántos estudiantes van a ingresar. Y para hacer eso vamos a hacer una prueba con el ingeniero Baco llenando ya las... Vamos a hacer, mejor dicho, un Excel en línea para que todos ustedes escriban si van a segundo o no van a estudiar en segundo ciclo. Entonces ya tenemos un número ya aproximado de estudiantes y con eso yo les puedo decir a los otros estudiantes, bueno, como en el caso suyo y otros que quieren cambio de jornada, si es validado su solicitud porque no tengo los 30 estudiantes o no es validada su solicitud porque tengo más de 30. Van a haber casos en donde tenga más de 30 estudiantes y la verdad yo tendría que ver cómo armo un segundo paralelo. Entonces, todo eso tengo que analizar con cada uno de los grupos áulicos. Eso es lo que voy a hacer mejor. Vamos a ir llenando una vez los estudiantes que van por segunda matrícula, por tercera matrícula, los que normalmente van de forma regular y van a estudiar este semestre académico. Y asimismo vamos a hacer una hoja en donde vamos a poner los estudiantes que no quieren estudiar este término académico. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Los estudiantes regulares tienen igual que hacer el proceso de matriculación? Más, hable rápido. Supongamos que yo pasé el mes pasado y igual tengo que volver a matricular. Disculpe, señor Eddie Reinaldo, no levantó la mano, pero dígame. Perdón, disculpe. Si los estudiantes que pasaron el semestre, sí, tienen que seguir el proceso de matriculación. Sí, pero como dice aquí, se notificará con los docentes del Tecnológico Simón Bolívar para la matriculación. Todavía no se matriculan ustedes. Ah, ya, listo. Okay. Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Igual, esto está siendo grabado y se los va a subir a la plataforma, ¿ya? Para que puedan verlo. Bueno, los estudiantes de reingreso, creo que aquí no están ustedes involucrados. Tengo un grupo solo con esos estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Con los estudiantes de reingreso, vamos a llenar los paralelos, porque hay estudiantes de primero, de segundo, de tercero, cuarto y quinto ciclo que están regados. ¿Ya? Entonces, con los estudiantes de reingreso, vamos a ver cuántos se llenan en un paralelo, en otro paralelo, en otro paralelo. Lo que sí vamos a hacer como una prematrícula, ya para que ustedes estén un poco tranquilos. Voy a hablar con el ingeniero Baco para que suba unos Excel en línea y les comparta a cada uno de ustedes para que ustedes vayan ya llenando unos campos que se les van a pedir. Pero ojo, necesitamos seriedad de su parte, de cada uno de ustedes. Si ustedes se quedaron en una materia, pongan las materias que se quedaron. Vuelvo a insistir, ustedes mienten en esa parte, igual se les va a notificar mediante correo por CENESID. Y si usted en verdad no sabe qué materia se ha quedado, perfecto, no hay problema. Lo indica por mensaje, por WhatsApp o por correo electrónico y se le pedirá, en este caso, al licenciado Cornejo que me envíe el print de nota. Igual el licenciado Cornejo también va a revisar sus casos.
Si ustedes ponen que son de segunda o de tercera matrícula, él va a revisar. Y si por A o B motivo hay un error, también se les va a rectificar la nota. ¿Estamos de acuerdo? No hay problema por eso. ¿Ya? Dígame, señor León. Ingeniero, disculpe, no le entendí bien. Lo que es matrícula para reingreso, ¿cuándo me dijo que se iba a hacer? Ya están, ellos son primeros, los de reingreso van primero. Ya, listo, ingeniero, muchas gracias. Ustedes, si usted, esa duda, pues. Si usted es estudiante, usted no es estudiante de reingreso, ¿o sí? No, ingeniero, lo que pasa es que tenía un compañero que se va a volver a ingresar, entonces tenía ya tiene esa duda, que ya más. Tiene que enviar ahorita, tiene que escribirme. Si usted tiene, dele mi número para que de una vez me escriba y adjuntarlo al WhatsApp de reingreso, porque yo tengo ya un número de estudiantes de reingreso. Si su compañero va a estudiar, tiene solamente hasta hoy, no es hasta el 12, ya cambiaron. Por cierto, si ustedes tienen conocidos de reingreso, por favor, indíquenle que solamente tienen hasta hoy. Ya mañana tienen que enviar tenemos que enviar el consolidado de ellos. Sí, por favor, si tienen, ya díganle que me escriban de manera urgente por el WhatsApp y yo automáticamente les subo. ¿Ya? Listo, ingeniero, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, estimado? Eso sería todo por la reunión. Los demás ítems ya los conocemos, ya sabemos cómo dar de baja, cómo justificación de falta, etc. Ya, dígame, señorita Cirino Diana. Disculpe, buenas noches. ¿Ustedes no van a decir cuándo hay que entrar en la universidad, en el instituto? Eso, a los estudiantes regulares, como le indiqué al inicio de la conversación, se les va a notificar. Se les va a notificar por su correo institucional, por su Classroom y por los grupos de WhatsApp que tenemos. ¿Ya? Bueno, gracias. Ya, igual vamos a hacer con el ingeniero Baco una prematrícula con todos los de primero. Vamos a prematricularlos ya en segundo ciclo o a su vez en el primer ciclo, ¿ya? Dependiendo de los que hayan reprobado. Dígame, señor Washington. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches. Una consulta, pero nosotros que pasamos el primer ciclo, vamos al segundo, nosotros tenemos nuestra matrícula asegurada. Claro. Pero en sí, entonces en el segundo ciclo, ¿nos mezclarían con los otros compañeros que vayan a ingresar o cómo es? Porque tenemos... Ustedes ya tienen un paralelo y tienen un curso. Ustedes van al segundo ciclo con ese curso. Si usted es de primero A, va al segundo A. Si es del primero B, va al segundo B. Primero C, segundo C. Y si es del primero D, segundo D. Ok, ingeniero, esa era mi duda. Ya, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Vuelvo a insistir, no se preocupen. Voy a subir este enlace a las listas de reproducción de YouTube, en donde está el canal, y asimismo dentro de las solicitudes varias que se están llevando a cabo. ¿Ya? Vuelvo a insistir, todo esto es necesario hacer para este nuevo término académico. Voy a hablar con el subcoordinador, que es el ingeniero Baco, para que suba las matrices en línea, para que vaya dándole direccionamiento a cada uno de ustedes. ¿Quiénes son regular? Para que escriban ahí en regular. Los que son irregular, si son de segunda o de tercera matrícula. ¿Ya? Para que vayan llenando y ustedes también ya, nosotros también vamos ya teniendo los paralelos. Y de esa forma podemos ver los estudiantes que quieran hacer un cambio de jornada para poderles hacer el cambio de jornada, al igual que los de reingreso. ¿Ya? De esa manera ya podemos solventar esa parte. Bueno, estimados, les agradezco, que tengan una excelente noche. Gracias.